Mr. Chairman, good morning, uh, Buenos Dias, uh, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen. First of all, uh, let me express my gratitude uh, to uh, Prosecutor General Kura and uh, his colleagues uh, uh, for organizing this excellent uh, conference. I believe in it that this conference. Uh, will contribute uh, uh, to the success of all common effort uh, 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 to fight against uh, uh, criminality. Ladies and gentlemen uh, uh, La uh, uh, both the Caribbean and Central uh, Europe have played an into important role uh, in the history of uh, their continent. Uh,

location is always an es essential issue uh, in relation to crimes and the fight against uh, uh, crime. middle-sized countries uh, uh, in uh, the buffer zones have to face this problem on a daily basis. Uh, due to the development of technologies, uh, uh, however, the significance uh, of is declining. una tendencia decreciente y las fronteras físicas representan un desafío creciente para la administración de justicia en cualquier país. Por supuesto, la ubicación geográfica es importante. Quiero hablarles de los retos de Hungría en este tema. Hungría se unió a la Unión Europea en el 2004. Esta confederación especial tiene 28 estados miembros con características importantes. Tenemos un mercado único. Para todos los Estados miembros de la Unión Europea, para crear y mantener el mercado único, los Estados miembros tienen que organizar sus sistemas legales. Lo más importante en el mercado único es que las fronteras en la Unión Europea se han abolido. Acuerdo con el acuerdo Schengen, no existe control de fronteras entre los Estados miembros. Esto significa que además de ciertas excepciones, los problemas o los ciudadanos no tienen que identificarse con su pasaporte o carnet de identidad. Los ciudadanos de la Unión Europea disfrutan los beneficios de el hecho de que no existen control fronterizo. pero el libre, y el libre movimiento de los ciudadanos, este principio del movimiento libre de personas y capitales, es también eh, algo que ayuda al delito. es más fácil trasladar objetos ilegales. Y cometer delitos como el tráfico de personas, el contrabando de personas y servicios ilegales, la corrupción. Cometer delitos relacionados con la transferencia de dinero, el blanqueo de dinero y acciones financieras ilegales. Para responder a este fenómeno negativo, los Estados miembros, incluido Hungría, han decidido establecer una cooperación en materia criminal. Parte de la frontera húngara es también una frontera externa de la Unión Europea. Los acontecimientos políticos y la migración sin precedentes también afectan la comisión de delitos y se hace necesaria la cooperación internacional. Para poder combatir los delitos transfronterizos, Hungría ha firmado acuerdo con todos los países vecinos para la cooperación entre las fuerzas de la ley y el orden. La policía se comunica directamente con sus contrapartes. Para las investigaciones. Eh, las experiencias recientes muestran que las soluciones no son solamente naturaleza geográfica. En los primeros dos decenios, la diseminación de información y comunicación ha transformado radicalmente la vida de muchos uh, usuarios. La comunicación, por supuesto, se refleja en el éxito de varias operaciones. Permítame ilustrar la situación. La existencia legal y las fuerzas de la ley y orden de Hungría están participando en una investigación de delitos cometidos por ciudadanos chinos. Y se informa a las personas que existe una investigación en su contra. Entonces la contraparte sugiere que el dinero debe ser transferido a una cuenta china para poder concluir la investigación. Eh, ¿Cuál es el papel de Hungría? la policía china establece que estos... Que, eh, la, los uh, criminales chinos están operando desde hungría. es una situación un poco extraña. En los últimos años, la policía húngara ha tenido que realizar varias investigaciones y llevar a la justicia a personas que han obtenido dinero mal habido y se utilizan para compras internacionales. Las computadoras... Y el acceso al sistema de computación ha sido afectado. La... Hay personas en el siglo XX que habrían tenido problemas con entender todos estos términos. Eh, direcciones IP, nombre de dominio etcétera, pero hoy son términos muy comunes. El desarrollo de la tecnología de la información no ha cambiado la motivación para cometer delitos desde el punto de vista legal. Las conexiones electrónicas entre los usuarios y los uh, sub administradores de servicios es decir, entre las víctimas y los perpetradores. La red de computación transmite información y, el... por otra parte, los elementos de la red de computación pueden ser parte de un delito debido a la manipulación de los software. Los delitos cometidos en este sentido reflejan esta situación. Al mismo tiempo, los instrumentos y métodos son un reto para las autoridades encargadas de la ley y el orden. La, nuestra nueva junta que se estableció en 2013 establece un marco moderno para eh, juzgar los crímenes o delitos internacionales la Convención sobre el delito el ciberdelito y la, es conocida como la Convención de Budapest la integridad y confidencialidad de los sistemas de computación, los delitos relacionados con la computación son sancionados. La Convención de Budapest es una... Sistema legal y fue un paso muy importante y es una base sólida para las regulaciones nacionales en muchos países hoy. Es un reconocimiento esencial para la cooperación internacional. La, eh, lo nuevo en esta convención es que establece definiciones para delitos relacionados con los sistemas de computación. También una característica importante de la convención es que además de los delitos relacionados con sistemas de computación, tiene delitos relacionados que pueden cometerse en la red de computación. Estos delitos incluyen la pornografía infantil y delitos relacionados con otros sectores. La convención proporciona soluciones como la... También se establecen las sanciones para estos delitos. Aunque la Convención de Budapest se estableció bajo la sombrilla del de contexto europeo, no solamente cubre este contexto, sino también a países sudamericanos como y la, latinoamericanos como Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana. La, este procedimiento puede combatir de forma efectiva los del ciberdelitos debido a sus cláusulas legales. Si la regulación es buena, ¿por qué es tan difícil juzgar los delitos, los ciberdelitos? Tenemos varios ejemplos. Un perpetrador de un delito en Hungría. Se favorece de intercambios en otras zonas. Esto incluye ciudadanos de terceros países que bajan el contenido y, por tanto, el perpetrador tiene acceso total a las computadoras. Por tanto, el perpetrador obtiene información de las víctimas en línea. Después, el perpetrador utilizando la información obtenida a través de teléfonos móviles que pueden venderse fácilmente en la Internet. El problema es que al enviar mensajes de tres cuentas de correo electrónico a un servidor en los Estados Unidos, esto complica la situación. El perpetrador no utiliza estos dispositivos, sino que los vende a terceros. Cuando hablamos de ciberdelitos y... En la internet no nos centramos en la ubicación de donde se perpetró el delito, sino en el modus operandi. La respuesta a la pregunta sobre el modus operandi es que el delito se comete a través de un sistema de computación y las opciones para el procedimiento, la ubicación y estado legal del perpetrador se ve protegido esto depende si el internet se utilizó solamente como método de transmisión la dificultad radica en el problema de la jurisdicción que tiene y esto se debe al carácter transnacional de la internet. La jurisdicción debe ser interpretada como una la, como el problema de la jurisdicción territorial de los diferentes países. Esto significa que adjudicar casos a los estados soberanos implica no solamente un derecho sino también la necesidad de tomar acción un estado regula delitos cometidos en su propio territorio y puede solamente sancionar a aquellas personas que cometen un delito en su territorio. Pero los acontecimientos, el desarrollo de las telecomunicaciones y las redes de transportación del siglo XXI han desafiado este principio de territorio, territorialidad. Recientemente es posible cometer un delito contra víctimas ubicadas en otros países sin abandonar el territorio de su propio país. No queda claro. ¿Cómo podemos determinar la ubicación real del delito cuando se trata de delitos, de ciberdelitos, el, content, el contenido que se transfiere a través de estos métodos, como por ejemplo la pornografía infantil, eh, las campañas? Como el, el servidor no se ubica en el territorio donde se comete el delito, resulta un poco difícil. Lo que cuenta es el contenido. Es posible solucionar estos problemas pero con el desarrollo tecnológico todo esto ha cambiado los datos electrónicos pueden encontrarse no solo en un servidor específico ubicado en un país específico concreto por eso el razonamiento de que el delito se realiza en cualquier parte donde encontremos el contenido ilegal Adicionalmente, del principio de territorialidad, también tenemos el problema de la nacionalidad, que es un factor determinante para la jurisdicción. La Convención de Budapest establece que los estados firmantes deben sancionar delitos cometidos por sus ciudadanos aun cuando estos delitos se hayan cometido en otro país. La nacionalidad de la víctima implica que los países pueden tener jurisdicción en el caso. El, esto hace posible sancionar a los ciudadanos extranjeros que han cometido delitos contra ciudadanos húngaros y que no pueden ser sancionados de acuerdo con la ley del país donde se ha cometido el delito. Los ciudadanos tienen también que extender la jurisdicción sobre los delitos cometidos en Internet, de acuerdo con el principio de protección, el Estado tiene jurisdicción sobre un delito cometido fuera del país y que afecte la seguridad del Estado. Este tipo de jurisdicción es regulada por las leyes de cada Estado. La protección también puede aplicarse a los ciberdelitos. Podemos ver que el interés es sancionar este tipo de, de delitos de acuerdo con las uh, leyes penales. La jurisdicción húngara establece que si el delito tiene un impacto en Hungría, podría tener jurisdicción. La jurisdicción o para que se realice un procedimiento, tenemos que tener al perpetrador del delito y a la víctima. Si sí, la ley húngara se aplica, a un delito cometido en internet y el, el perpetrador estaba en otro país, puede realizarse un procedimiento de acuerdo con la ley. Por tanto, aun cuando las disposiciones establecen que se puede ejercer la jurisdicción, a nivel de la legislación esto se aplica a todo. En uh, otro caso, el perpetrador es físicamente en Hungría. Los procedimientos pueden realizarse en Hungría. Supongamos que la recopilación de pruebas puede hacerse. Quiero volver aquí al caso que mencioné antes. donde hemos identificado al perpetrador del delito, hemos registrado su casa. Durante el registro eh, hemos encontrado que el, las acciones de su computadora se almacenan en un servidor en otro país. Ha tenido acceso a la información y la ha descargado las autoridades húngaras o según la Convención de Budapest. Establece que si los datos se encuentran en un estado, en otro país, se puede establecer un procedimiento penal, pero esto viola la jurisdicción de un tercer país. A pesar de la armonización y. La, como ya he mencionado al principio de mi presentación, la solución para estos problemas, la transmisión de datos a través de la Internet, requiere de la cooperación de todas las partes. Y necesitamos encontrar soluciones. Estoy convencido de que además de los acuerdos internacionales, es importante la cooperación judicial y mantener relaciones, reunirnos, intercambiar experiencias y a celebrar conferencias académicas y técnicas. Espero que esta conferencia promueva estos principios y que no solamente sea fuente de superación para los participantes, sino que también nos ayude a todos los países en nuestro accionar. Gracias.